Bienvenidos. Hoy su programa Recorridos con Jair va a estar en la vereda Las Palmas. La vereda Las Palmas pertenece al municipio de Envigado. Aquí podemos ver el gran flujo vehicular que pasa sobre esta vía que va hacia las poblaciones del oriente antioqueño, al Retiro, La Ceja, Bejorral, Sonsón, y todos los que pasamos por acá creemos que este es un corregimiento, a pesar de que tiene de todo, tiene su puesto de salud, puesto de policía, los colegios, placas polideportivas y una gran cantidad de habitantes, todavía no es corregimiento, es una vereda del municipio de Envigado. Vamos a recorrer cada uno de los barrios de este gran sector para que ustedes conozcan un poco sobre la vereda Las Palmas en su programa Recorridos con Jair. La vereda Las Palmas limita con la ciudad de Medellín, el municipio del Retiro y las veredas de Envigado, El Escobero, Pantanillo y Santa Catalina. Esta región se caracteriza por su clima agradable, por la belleza del paisaje, por la frescura de los montes nativos, por la policromía de su flora, por la variedad de su fauna, por su relieve descansado que embruja a propios y visitantes, por la paz y la amabilidad, cualidades que caracterizan a sus gentes. Me encuentro aquí al frente de la Capilla de Las Palmas, en uno de los sitios más acogedores, porque uno se sienta aquí a tertuliar y a ver pasar vehículos para el oriente y para la ciudad de Medellín. Roberto Ramos es uno de mis amigos de hace muchísimos años, estudiamos juntos acá en la Escuela de Las Palmas, y qué gusto encontrarlo por acá, mi Roberto. Ay, muchas gracias, pero el gusto es para mí. Volverte a ver lleno de vida, de juventud como siempre, y recordando los viejos tiempos, ahora aquí unidos aquí en Las Palmas. ¿Cuánto hace que vive usted por acá, Roberto? Ya tenemos como más de 40 años de estar sirviéndole aquí a este oriente antioqueño. Ustedes vivieron un tiempo en Carrizales, sí, ahora... es que ahí tienen las casas, ¿cierto? Cuénteme un poco de eso. No, o sea, ya tenemos la herencia que me dejó mi madre y pues ahora estamos ubicados por este lado del sector de Las Palmas, disfrutando de la buena vida, Gerardo. Doña Francisca era el nombre de su señora madre. Sí, mi madre ya lleva 9 años de haber fallecido y pues, recordándola mucho porque... muy querida mi mamá, por todos. Volvámonos un poco atrás, Roberto. Ustedes llegaron acá, si mal no estoy, fue a trabajar en su papá o su mamá trabajaban en una finca. Yo los conocí allá. Sí, claro, nosotros venimos aquí a Las Palmas muy pelado. Llegué yo aquí de unos 8 años y llegamos de mayordomos. Luchando por la vida, todos mis hermanos fuimos dándole... paso a la vida viendo por la viejita hasta que ya, pues yo tuve el gusto de acompañarla hasta el último día. Claro, Roberto es hermano del Poli, de Marco Ramos, bueno, tienen o han tenido estaderos acá sobre la vía, pero ya en la parte de Carrizales, porque hay que contarles pues que Las Palmas limitan con el municipio del Retiro y Carrizales pues es una de las últimas veredas que tenemos nosotros ya llegando para Envigado. Envigado, pues. Venga, usted entonces le tocó aquí la primera comunión y toda esa cosa. Sí, a mí me tocó la primera comunión y casi, y yo creo que me ha tocado hasta el entierro según veo yo. Orgullosamente, ¿verdad? Acordémonos acá un poco de cuando estudiábamos en la Escuela de Las Palmas, cuando eso era solamente 2 salones. No imaginate las travesuras de aquellos tiempos, hombre, no se pueden olvidar. Por eso el orgullo es volverte a encontrar aquí. De verdad que me siento orgulloso. ¿De qué profesora se acuerda? Yo me acuerdo de una profesora que llamaba René, que tuvieron aquí también este estadero del frente mucho tiempo. No, ese sí no lo tengo en mente todavía, ya se me olvidó. ¿Pero con quién estudió usted? ¿Con qué profesoras se acuerda que estudió aquí en Las Palmas? No me recuerdo, no. No me recuerdo, no. Acá no tengo el nombre de los profesores. Bueno, yo le hago memoria. Teresita, que después se fue de monja y que era del Retiro. Nosotros nos tocó aquí la época que hablaban de los chupasangres y todo eso, ¿te acordás?
con eso nos asustaban y hacíamos bastante caso. Sí, señor. Esta era una zona muy linda, ya ha crecido demasiado. Es que cuando nosotros estábamos pelados por aquí, esto era muy pequeño. Eso, ¿se acuerda la cosecha de papas? La leche, todo era lo que era lo más hermoso de esta vereda. Ya hoy solo hermosas casas nomás. Lo más lindo era que de esas cosechas de papas le daban a uno lo que llamaban el guache, y que hoy por hoy eso es lo más caro que... Y ya el guache nos va a tocar es comprarlo, pero muy caro, ya no es regalado, ya hay que pagarlo, es carísimo. Se nos va a pelar ese guache por falta de comer papa. ¿A qué se dedica ahora Roberto? No, como siempre, conductor de mi volqueta. Y entonces, la profesión que pues orgullosamente he llevado durante toda mi vida. Sí, toda mi vida he sido conductor y ahí voy. ¿La volqueta es suya? Gracias a Dios, sí, esa es la fortuna de la vida. Hombre, Roberto, qué gusto encontrarnos acá y seguir acá disfrutando de esta vía que... ¿Ustedes apuestan todavía las placas de los carros o no? No, ya no hay con quién, ni con qué. Pero eso era un pasatiempo hace años. Bastante bueno, y las empanaditas con la gaseosita, y eso era muy bueno, sabroso. Eso era de la juventud, de la niñez. Claro. Eso ya no vuelve. Sí, es muy rico. De todas maneras, vuelvo y te cuento. Encantado volverte a ver por aquí. Y cualquier apoyo que podamos brindarte, estamos por ahí. Muchas gracias, hombre, Roberto. Y vamos a dejar la grabación para disfrutar con un tinto acá. Las vías de comunicación en general son buenas y sobresalen las rutas intermunicipales de El Retiro, La Ceja, Sonsón, Abejorral, Nariño, Argelia y varias rutas del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Esta es una zona muy apetecida que ha creado el interés de muchas personas por establecerse en la región, entre ellos veraneantes e inversionistas que hicieron que se dispararan los precios de la tierra y ocasionaran la venta masiva de tierra por parte de propietarios nativos ilusionados por un mejor futuro. Esto hace que se dé un cambio en la vocación agropecuaria que se tenía por el uso de fincas recreativas y de servicios, y como consecuencia nuevos asentamientos de empresas floricultoras y la llegada a la región de personas procedentes de otros lugares a emplearse como mayordomos u operarios de empresas. Arepalmas es una corporación apoyada por la Junta de Acción Comunal de Las Palmas que genera empleo para la comunidad. Doña Elsie García Tobón, habitante de acá del sector de Las Palmas, de la vereda Las Palmas, doña Elsie. Cuénteme, ¿cuánto hace que usted es por acá? Hace 34 años. ¿De dónde llegó a vivir acá? De San Pedro de los Milagros. ¿Y cómo se ha sentido por acá? Ah, no, muy bien. Pues el clima es igual, aquí uno no extraña nada, pero me he sentido muy bien. Muy amañada, sobre todo me tengo aquí en Las Palmas, estoy muy sano. Es muy buena la... ¿Y por qué escogió Las Palmas para venir a vivir? Lo que pasa es que, a ver, el que era mi esposo, era también de San Pedro, lo trajeron a trabajar a una finca acá que antes era Rayanes, y entonces nos casamos y vinimos a vivir para acá, y acá me quedé. ¿Cuántos hijos? 4 hijos. ¿Y todos estudiaron acá? Todos estudiaron en el colegio acá de Las Palmas, sí señor. Esta es una de las instituciones mejores que tiene el municipio de Envigado. Sí, eso es el comentario. Pues sí, siempre se ha comentado que esta institución de aquí de Las Palmas ha sido la mejor. Sí. Bueno, y entonces después usted se fue vinculando más con la comunidad y ahora tienen esta corporación. ¿Cómo se llama? Arepalmas. Arepalmas. Hablemos de Arepalmas. No, Arepalmas, a veces se constituyó porque hubo en Envigado algunos proyectos, que era de confecciones y de arepas. Entonces lanzaron los dos proyectos y ganamos los de Arepalmas. La necesidad, porque ya mucho negocio por acá, traían las arepas de otro lado, entonces había mucha gente desempleada. Entonces con ese objetivo fue que se montó la fábrica de arepas. ¿Y cuántas personas se benefician de esta fábrica? En este momento vemos 11 personas que estamos beneficiadas de la fábrica. Y más adelante, pues, esperamos tener otro nuevo turno. En este momento estamos trabajando 2 turnos, uno en la noche, otro en el día. Pero próximamente vamos a hacer el tercer turno, con la ayuda de Dios.
¿Y cómo funciona la corporación? ¿Tienen sus estatutos y tienen pues todo al orden del día? Ah, sí, señor. La papelería aquí se mantiene al orden del día. Pues hay un administrador, este chico también, un joven que entiende con lo de la papelería y todo y lo de la venta. Y tenemos también el del que hace los domicilios. Y somos 8 operarias, pues trabajando en las arepas. ¿Y cómo, qué les toca hacer? A ver, desde que empiezan a cocinar el maíz. Ah, sí, uno empieza, claro. En este momento ya tenemos maíz cocinando para mañana. Estamos trabajando en estos momentos 6 bultos de maíz blanco y uno de maíz amarillo. De lunes a viernes trabajamos maíz amarillo porque lo pide mucho, es un cliente que tenemos en el poblado. Acá en Las Palmas no es muy, muy gustadora la arepa amarilla, siempre la blanca. ¿Y eso por qué? ¿No sabes? Ah, pues uno no sabe por qué, pero a mí particularmente tampoco me gusta tanto la amarilla. Pues uno le sabe distinto, pues no. Pero sí, los de Medellín sí les gusta mucho la amarillita. Y bueno, todas las máquinas que tienen para trabajar, ¿las ya son de propiedad de la corporación o todavía las están pagando? En este momento todavía son como dato del municipio de Envigado, sí señor. Todavía, pues como nosotros trabajamos con el apoyo de la acción comunal también, entonces el municipio nos tiene como dato las maquinarias, todavía estamos trabajando con el municipio. ¿Y cuántas arepas se produce acá en uno de los turnos? Ah, no, ahí sí es como muy difícil de responder porque, a ver, aquí si fuera una sola referencia, pues uno sabría decir, pero se hace mucha referencia a arepas, o sea, que uno no logra contar cuántas arepas salen cada turno. ¿Y cómo es lo de las referencias? Tenemos arepas normales, que son arepas normales, que llamamos arepas de tienda, que vienen por 5, son grandecitas y gorditas. Tenemos otra referencia. ¿Esas hacen cuántas? En el día se pueden hacer por ahí unos 350 paquetes por 5 y por ahí unos 50 por 10. Y las delgadas también se hacen por ahí. Hay veces que vendemos, salen por ahí 100, 120 paquetes de las extra delgadas grandes por 10. ¿Y las de mote no las hacen ustedes? No, aquí no hay posibilidad de hacer arepas de mote. Eso ya es otro cuento más distinto, ya tiene uno tener otro proceso pues diferente. Aquí no nos da como para hacer esa arepa, ¿no? ¿Y cuántos de que tienen esta corporación? Ahorita en junio vamos a cumplir 10 años de estar acá. Bueno, estos son los habitantes de Las Palmas, la vereda Las Palmas, que pertenece al municipio de Envigado. ¿Y usted qué hace usted en el tiempo libre? Cuénteme a ver. Libre, pues ver televisión, pues no, uno ya sale de acá como a descansar para venir a la madrugadita. ¿Y en qué parte vive usted? Vivo lateral a la iglesia San Pío, acá. ¿Y cómo se llama este sector acá donde está la fábrica de arepas? Se llama sector La Capilla. El sector La Capilla, estamos sobre la vía, en todo el Rompoy, la vía que va para el aeropuerto y la que sigue para La Fe y para el Retiro y La Ceja. Ah, sí señor, acá hemos dicho, estamos en todo el centro del sector, porque sí, una vía hacia el aeropuerto, la otra sigue para La Ceja, el Retiro, Sonsón. Bueno, don Mauricio, cuéntenos a ver del producto que usted viene a comprar acá, ¿cómo le parece? Son las mejores que se encuentran en todo alrededor, en Medellín, y toda la familia, mis amigos que les he obsequiado o que saben de estas arepas, ya que en que siempre tengo que estarles llevando, me están encargando 40, 50 arepas para la familia y amigos semanales. ¿Usted vive por acá mismo? No, yo vivo en Medellín y trabajo por acá por el sector. ¿Qué hace por acá? ¿En qué trabaja? Trabajo con la vía, con la concesión Túnel de Oriente. Ah, qué bien. Y todos mis compañeros mandan conseguir estas arepas acá porque son muy buenas. ¿Y entonces en este momento va para Medellín o va para la oficina? Ya llevé 20 paquetes esta mañana y me encargaron otros 10. Van para la oficina, a los compañeros. Bueno, ¿y qué es lo que le hace saber mejor que las otras arepas? Que no tienen preservativos. Y que siempre las come uno como fresca, nosotros las congelamos, esa es la instrucción, congelarlas y al momento de usarlas o de consumirlas,
se sacan del congelador y así mismo se ponen en la parrilla y saben como si estuvieran acabadas de hacer. ¿Y cuál le gusta más, la blanca, la amarilla? De todas, todo el mundo pide, es más, que se me olvidó y necesito llevar otras amarillas. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Con mucho gusto, bueno. La funcionaria mía acá es encargada de producción. En este momento se está empezando desde las 4, hay doble turno, o sea que el grupito está dividido en dos partes. El primer turno empieza a las 4 de la mañana a las 12 del día. El otro recibe a las 12 a terminar, puede ser hasta las 8 de la noche o hasta que uno termine, pues. En este momento vemos 7 mujeres y 2 caballeros. Las funciones son 6 operarias, el administrador John Edison y el repartidor de domicilio, que es John Jairo Echeverría. En este momento se está trayendo el maíz de Río Negro, porque nos sale como más económico porque no nos cobran transporte. El gas es recargado con carro tanque. Muchas veces pues vamos y compramos también a la tienda que nos hace falta para cocinar maíz, entonces vamos, compramos a la tienda algunos cilindros. Sí, este horno se consiguió por medio de la acción comunal, encabezada por el presidente John Jairo Rueda, que gestionó en el municipio de Envigado. Nos dio una parte el municipio, la otra parte pues nosotros colocamos apenas, el horno costó 24 millones de pesos. Nosotros apenas colocamos 7 millones de pesos, el resto fue gestión de la acción comunal con Envigado, en el municipio. En este momento es hasta, por unidad pues como son varias referencias, nosotros tenemos aquí varias referencias, pero entre todas las referencias está produciendo una cantidad de 5.600 o 700 unidades diarias. Nosotros tenemos en este momento un cliente mayorista que es del municipio del Poblado. Y los otros son acá, de la comunidad. Hay unas tienditas, pues, y nosotros le repartimos a las tiendas. Pues la mayor parte se va para el Poblado. El local es una sede de la acción comunal. El apoyo, inclusive la acción comunal, a nosotros no nos cobra aquí nada por el local, en este momento no está cobrando nada, el municipio tampoco, porque el municipio nos regala los servicios de la energía. Nosotros solamente conseguimos el gas, pues sí pagamos lo del gas y la nómina, pues los gasticos de acá, pues los pagamos nosotros. Pero el apoyo de la acción comunal ha sido muy eficiente acá, súper, súper buena. Y si es que el presidente que tenemos ahorita, pues lastimosamente ya se nos va, pero ha sido muy buen presidente de la acción comunal. Nosotros los queremos felicitar, le ha aportado mucho para nosotros. Por la fertilidad de su tierra, la agricultura fue hasta finales del siglo XX la actividad económica predominante, de la cual derivaban su sustento los campesinos y abastecían los mercados de los pueblos cercanos del oriente y de la capital del departamento. ¿Cuánto hace que usted vive por acá? Lo que hace que me casé hace 46 años, por ahí. ¿Dónde vivía antes? Yo soy de Medellín. Sí. De San Cristóbal. Bueno, me está diciendo usted que todo este sector es de Los Rojas. Hábleme un poquito de Los Rojas. No, no es de Los Rojas, sino que es habitado por todos Los Rojas. Porque esto fue una herencia que les dejó la mamá a ellos. A cada uno les dejaba el pedacito. Sí, a los hijos. Y los hijos son como hasta allá, son 10. Hasta aquí Arcadio es el último. Pero ellos sí son nativos, sí son de acá. Ah, sí, ellos sí. Vea, en esa casita malita que hay ahí, esa es la casa de los papás de Arcadio. ¿Y su esposo cómo se llamaba? Él se llama Arcadio Rojas. Se llama, él todavía vive. ¿Y dónde está? Medellín. Bueno, cuénteme entonces, cuando usted vino de Medellín a ir por acá, ¿cómo eran las Palmas? No, eran más menos congestionadas, menos gente, menos casas. Ahora hay mucha casa ya. Esas casas de por allá no existían. ¿Y todos esos barrios que hay para arriba de la escuela? No existían, eso es ahora último. ¿Pero eso es bueno para la vereda o no? Claro, ¿qué es usted? Que sí, y hay casas muy bonitas, gente muy sana, por aquí la gente es muy sana. Por aquí sí. Se amaña. Somos. Sí.
se amaña usted viviendo por acá? Pues ya me tengo que amañar porque uno con el marido ya en el hogar, los hijos. Aquí estudiaron las hijas, todo. Entonces ya me tengo que amañar, quiera o no quiera. Y ya para morirme ya casi, ya. Entonces, ¿usted llegó de cuántos años por acá? Por ahí 27 años. ¿Jovencita? Yo me casé de, sí, yo me casé de 23 años. Y de eso hace que vivo por aquí. ¿Y qué población visita usted más? ¿Va mucho a Envigado? Poquito. Poquito, pero sí voy. Alguna necesidad que tenga, voy. Arcadio baja también mucho a Envigado. Todo lo que se ocurra, uno se va para Envigado. ¿Y don Arcadio en qué trabaja? ¿O en qué trabajó? No, aquí la tiendecita. No, él de cuenta de él. Así en las fincas. En todo el trabajo puede ser mucho, pero no de cuenta de él todo. Y ahora la tiendecita. Teniendo este clima tan agradable, porque aquí se siente un frío muy bueno. Muy bueno. Por aquí no hay muchos cultivos. Pues primero se habían papas, las lecherías y todo, pero ya eso lo están poniendo en casas bonitas, eso de ahí para arriba son parcelaciones. Cierto que hace años habían más cultivos, hasta rebaños de ovejas, tuvieron por acá mucho tiempo y habían muchos rebaños de ovejas, cultivos de papa. Eso era para abajo por la represa, ¿cierto? Sí, no, y aquí también en la parte de arriba, por donde quedó el peaje, por ahí, yo viví por ahí. Ya. ¿Y ya no hay cultivos ni lecherías? Ya están sacando toda la leche ya, porque todo eso está parcelado. De aquí para arriba, parcelación. Hay muchas, ¿cierto? Sí, de todos esos casas ricos. ¿Y cuántos hijos tuvo usted? 5. ¿Y viven acá con usted o? No, el quinto fue un aborto. Y 4 muchachas, yo no tuve hombres, 4 mujeres. Bueno, ¿y se sienten ustedes aquí bien con la estación de policía, la estación de policía sí, Las Palmas? María, muy bueno, y ellos son muy queridos, muy atentos los muchachos. La policía aquí es muy buena. Y eso para aquí es muy sano, uno permanece con la puerta abierta. Vea, yo trabajaba en aquella finca que hay allí detrás de esos palos, ¿cierto? ¿Ah, qué hacía ahí? Yo trabajaba ahí, con esa señora. Entonces nos trajo para acá ella. Y ahí lo conocí, porque como él vivía aquí, ahí lo conocí yo. Y los buses, cuando eso pasaban por aquí. Y yo venía de Medellín, me bajé del bus, subí por ahí para arriba, cuando él... La acompaño, le dicho, listo. Usted sabe que uno soltero, joven, le echa mano lo que sea. Y estaba querido. La acompaño, le dicho, listo. Va para esa. Y 2 años de novios y nos casamos. ¿Y la acompañó a dónde? ¿A Medellín? No, venía yo de Medellín. Ah, venía usted de Medellín. Y iba yo para allá, para la finca esa. ¿Y de quién era la finca? ¿Cómo se llamaba la señora? El señor Humberto Restrepo, Molina. Y la señora Pilar Rodríguez. Ahí está todavía la finca. ¿Y eso fue amor a primera vista entonces? No, siempre duramos. Vea él como goza ya. ¿Cuánto duraron? 2 años. A los 2 años. Cuando teníamos 1 año me dijo, si dentro de 1 año estamos solteros. Nos casamos. Y preciso. 4 hijos tuve. Ahí están. Bien queridas mis muchachas porque son muy queridas. Muy buenas hijas. Pero miren que sale él para Medellín y se viene esta a acompañarme aquí. Marta. ¿Y qué está haciendo él en Medellín? Pagando una cuenta de unas platas de la otra hija. Que no, ella no podía ir por el trabajo. Entonces él fue, en eso sube. ¿Y la fue bien usted con los suegros y con todos los de por acá? Sí,
Yo con todo el mundo la voy. Lo que pasa es que yo no visito a nadie ni me mantengo en las casas, ¿cierto? Pero yo con todo el mundo la voy. Nadie puede decir por aquí, me puse a pelear con Marina. Nada. ¿Y se acoge usted a todos los programas que hay acá? De la tercera edad. Sí, sí. Yo sé. Es que aquí queda pues el comando de policía y queda el centro de salud también, ahí mismo. Ahí queda el centro de salud. ¿Cómo se siente pues Marta usted siendo de Las Palmas, viviendo por acá? Ah, no, lo mejor del mundo. Sí. Aquí no hay otra cosa que no sea Las Palmas. La tranquilidad, todo, todo lo de Las Palmas. ¿Usted es nacida acá? Y de aquí no he salido y no voy a salir. ¿Y dónde ha sido la casa? Aquí, aquí, aquí siempre he vivido con mi papá y mi mamá. Hace 4 meses me independicé con mis hijos, pero vivo aquí, a 2-3 minutos de mi papá y mi mamá, porque no me provoca ir a Medellín, a nada. Sí, a mañana es que este solo clima de por acá es para, lo más rico, ¿cierto? Para todo, todo, para los niños, para todo el ambiente, lo sano. Para todo. Para todo, para todo. Entonces, ¿cuánto es de que tienen la tienda? Toda la vida mi papá ha tenido tienda. Lo que pasa es que primero él siempre había negociado como con marranos, tenía su carnicería y la tenía a bordo de carretera, allá en Los Alticos. Luego la pasó para allá la Glorieta. Y ya ahora es aquí, aquí en su casa, porque el primer piso es la casa de ellos. Y aquí es la tienda. ¿Esta casa y estas propiedades acá eran todas de la misma familia, de sus abuelos? De mi abuela. Cuéntenos, háblenos de sus abuelos. Ah, no, yo a mi abuelo no lo conocí. No lo conocí. ¿Pero cómo se llamaba? Cornelio. Cornelio se llamaba. Y mamita sí, mamita Ana sí. Pues siempre vivimos con ella. Y ya ella pues hace muchos años murió, hará que 18, 20 años murió. Y ya les partió a cada uno su partecita y todos hicieron sus casitas y por eso toda esta gente somos familia. ¿Y cómo se llama este sector por acá? El Porvenir, Las Palmas, pero el sectorcito así, el Porvenir o al frente de la estación de policía. Cuando cerraron esta vía para dar paso allá a la que hicieron, ¿eso los perjudicó o en nada? No, antes eso fue como un bien porque por aquí es que los niños, la tranquilidad, o sea, no, y eso fue pues un proyecto muy bueno. No, antes por aquí vivíamos, era pegado de la vía y eso era un peligro. Y por aquí los niños juegan, ellos, los policías son muy pendientes de los niños. No, para antes fue un servicio muy bueno, ¿no? ¿Y en qué se divierten los muchachos aquí? Aquí. Aquí hacen un parquecito, pero como para los niños. Pero eso es lo bueno, que por aquí no es una vida así, que el baile, que las fiestas, que esto, que la discoteca, que vamos allí. No, hay 2 negocios y la gente va allá, se toma sus cervecitas y ya. Pero nosotros no tenemos sitios así, que el bar, que vamos a la discoteca, no. Pero podríamos decir que esta es una zona muy turística, porque pues uno ve la cantidad de estaderos y por acá pues es paso obligado para todas estas poblaciones del oriente. Claro, no, es que esto es muy turístico, esto es muy, muy saludable, todo está lleno de urbanizaciones, todo muy sano, todo, no, es que por aquí el turismo, lo bueno. En cuanto a la infraestructura de servicios, la población cuenta con espacios recreativos, tanto para la práctica deportiva como para la recreación. Las Palmas tiene una gran unidad deportiva. Mis funciones son coordinar todas las actividades que tenemos en el momento. Tenemos varias disciplinas deportivas de las cuales hay que hacer una serie de programación, de seguimiento a los instructores, a cada uno de los deportistas y, por qué no, a las familias también que estamos trabajando. Entonces, ¿qué consiste? Bueno, nosotros tenemos bicicross, tenemos pesas, tenemos fútbol desde los 5 hasta los 18 años, tenemos un gimnasio, tenemos baloncesto, tenemos natación, tenemos patinaje, en fin,
una serie de disciplinas que requieren una coordinación, donde uno tiene que esperar de que las placas no estén ocupadas en un momento dado. Uno tiene que coordinar una disciplina para cada en los diferentes horarios, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos que procurar de que, pues, si usted programa una clase de baloncesto, no se vaya a trocar con una clase de porrismo. Que si usted programó un entrenamiento de fútbol para niños de 5 a 8 años, no vaya a haber un entrenamiento de fútbol juvenil o prejuvenil, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Es coordinar todas esas actividades a lo largo de la semana, a lo largo de todo un mes y para todo el año, ¿cierto? Tenemos un espacio muy importante como es el de la institución educativa. Nos salen un espacio para entrenamiento aquí de baloncesto y de levantamiento de pesas, como lo pueden ver en este momento que lo estamos haciendo, ¿cierto? Tenemos la unidad deportiva aquí, pues, al lado izquierdo, donde tenemos una excelente cubierta, donde el piso es uno de los mejores que tenemos en el momento, donde en este momento podemos dar clases de patinaje por las condiciones que las tenemos. Gracias a la administración municipal que nos han dado la cubierta y el piso para desempeñar unas mejores actividades. En base a todo esto, en base a toda esta organización que tenemos en la parte deportiva, el año pasado Indeportes Antioquia nos quiso hacer un reconocimiento a toda la comunidad de Las Palmas, no solo al Comité de Deportes o a la organización, sino a toda la comunidad de Las Palmas, con un gimnasio comunitario, donde la comunidad está siendo beneficiada de este centro. Estamos atendiendo semanalmente estamos atendiendo alrededor de 100 a 120 personas, de las mismas de aquí de la comunidad, donde contamos con dos instructores de planta fija en este momento, profesionales en deporte, licenciados en educación física, mejor dicho, son personas muy buenas en este campo, donde la gente puede ir con plena tranquilidad a trabajar lo que quiera trabajar de su parte del cuerpo, y ahí con mucho gusto lo ponen a trabajar lo que ellos quieran. Para este año también vamos a hacer la parte de torneos. Ya arrancamos, tenemos 10 equipos en microfútbol de acá de la zona, estamos trabajando los martes y los jueves, y en la parte de fútbol también tenemos otros 10 equipos de acá de la zona y estamos trabajando los domingos de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que termina el último partido. Lo fundamental es para el apoyo al Inder Envigado en los juegos departamentales y juegos intercolegiados. El año pasado estuvieron de aquí Las Palmas dos deportistas en los Juegos Departamentales, el cual la niña Natalia Franco obtuvo 3 medallas de bronce y el deportista Sebastián Arango cogió 3 medallas de plata. Esa categoría junior, que es menores de 17 años. Este colegio a nivel de pesas ya lleva un recorrido como de 8 años. Y a nivel de juego intercolegial en Envigado han sido campeones durante 6 años consecutivos. O sea, han sido los logros más importantes de este colegio en el levantamiento de pesas. No va para acá, para pertenecer al grupo, únicamente necesita más ganas de entrenar menores de 17 años que vivan o estudien aquí en el Colegio de Las Palmas. A ver, para en este deporte es muy importante porque esto forma personas. En el colegio les ayudan mucho por la parte deportiva, entonces les ayudan en la parte académica, en la educación física. Cuando salen del colegio de bachillerato ya pasan a nivel universitario y con este deporte se pueden pagar la carrera. En este momento en Las Palmas hay 3 deportistas de Las Palmas que se pagan en la universidad con este deporte. Son becados por la universidad, en el polideportivo de Envigado y en otro colegio. Es la María Puspán y la José Miguel de la Calle. En este momento, aquí en el Colegio de Las Palmas, hay alrededor de 16 deportistas. Ya en Envigado hay otro grupo, en la José Miguel hay otro grupo. Son alrededor por todos de 40 y punto 50 deportistas. En general, en la vereda se presenta buena infraestructura de vivienda con muy buenas vías y senderos que comunican los diferentes barrios. También cuenta la vereda con un gran centro de salud y estación de policía y acueducto que cubre gran parte de la vereda, aprovechando el agua de la quebrada Las Palmas. Doña Eulalia Chavarría, habitante de la vereda Las Palmas, este gran caserío que todos lo vemos cuando pasamos hacia la ciudad de Medellín o a estas poblaciones del oriente antioqueño. Doña Eulalia, ¿cuánto es que usted vive por acá? Yo hace 32 años que vivo acá en la vereda Las Palmas.
Cuénteme, ¿cómo se ha sentido viviendo acá? Pues de maravilla, este es un clima muy bueno, un clima tropical muy bueno, pues un poquito la contaminación ambiental, porque es muy limpio el aire acá en Las Palmas, es muy, pues yo me siento muy bien, aquí se criaron mis hijos, estudiaron en el Colegio Educativo Las Palmas y ahora pues ya ellos tienen su vida realizada y por aquí la gente es muy amable, muy... ¿Qué le dijera? Sí, muy amable toda la gente aquí en Las Palmas. Bueno, los habitantes de Las Palmas, ¿son de qué regiones? No, la mayoría no son nativos, muchos se han ido y las otras familias se han ido acabando. ¿De dónde son los habitantes de acá? Pues mira, acá sí, ya hay muchas personas de las que vivían aquí en Las Palmas, ya han fallecido, pero han venido evolucionando muchas personas ya de muchas otras partes, vienen que Medellín, de La Ceja, les gusta mucho este sitio para vivir por la tranquilidad que hay aquí en esta vereda. Veo que este caserío hay muchos negocios, a todos les va bien, el solo hecho de todo este flujo vehicular que pasa para todo el oriente. Sí señor, todo por acá pues es muy bueno los negocios, hay mucha, ya hicieron el mall de Indiana y mucha parcelación por acá, se mueven mucho los negocios, es muy bueno, de hecho yo tengo una sala de internet y pues de eso me sostengo, de la salita de internet. ¿Y cuánto hace que tienes la sala de internet? Hace 5 años. ¿Y dónde está ubicada? Está ubicada en la vía kilómetro 17 de acá, vía de Las Palmas, diagonal a la capilla. Bueno, la capilla, el centro de la vereda, ¿la frecuentan mucho? ¿Viene mucha gente a misa? ¿O cómo es esta comunidad? Sí, a ver, la comunidad es muy católica. Viene mucha gente, sobre todo los días domingos. Los domingos que hay varias misas a las 8, a las 10, a las 12, a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde. Se mueve mucho, pues viene mucha gente a asistir a la Santa Misa. Ustedes pertenecen al municipio de Envigado, reciben buenos aportes, se sienten bien con la administración de Envigado. Sí señor, nos sentimos muy bien con la administración de Envigado, recibimos muchos aportes acá para los ancianos, para las personas de la tercera edad, para el deporte. En el deporte se mueve mucho acá, hay mucho deportista, patinaje, ciclismo, natación. De Envigado nos colabora mucho ya pues para acá, para Las Palmas. Es que tienen de todo, ¿cierto? Su puesto de salud, la inspección de policía, cuéntenos de todo eso un poco. Ah, no, pues no, ya ha venido evolucionando. Primero era el centro de salud acá en la parte de acá al frente de esta casa, era pequeño. Y ahora es el centro de salud muy grande, y es diario las atenciones. Allá está la ludoteca, se encuentra también allá atienden al adulto mayor cada 8 días para las sesiones del adulto mayor. Hay gimnasio también para los adultos, para las personas de acá de la vereda. Sí, es todo muy bien. La capilla también era muy pequeña cuando yo vine a vivir acá. Ahora ya es una capilla muy bonita, muy elegante, que la hizo el padre Luis María. Fue el que estuvo pendiente de la realización, pues de la reforma de la capilla, que ya está muy grande y muy bonita. Y pues ha evolucionado mucho acá la vereda. Hace 32, 33 años que usted vino a vivir acá, ¿cierto? Sí, ¿se acuerda más o menos cómo eran Las Palmas hace 33 años y la diferencia con este tiempo? No, pues hace 33 años había muy poquito caserío, era muy poquita los habitantes que habían acá en Las Palmas. Ahora pues ha evolucionado mucho, hay mucha gente, ya hay muchos habitantes y ya se creció Las Palmas, hay mucha parcelación, sobre todo pues todo esto está parcelado, entonces hay mucho habitante. De hecho ya debiera ser un corregimiento, un municipio. Claro. Para los que no conocen mucho, pues Las Palmas es la mitad del recorrido que hay entre Medellín y El Retiro.
y casi pues la misma distancia para La Ceja, para Río Negro. Todos pasamos por acá, pero no hemos visto lo grande que es este caserío. Tiene uno de los mejores colegios que puede tener Envigado, ¿cierto? Sí, señor, el colegio que es muy bueno, el colegio de acá es muy bueno, de los mejores de Envigado. Sí, hay otro barrio para el lado de allá del colegio que hicieron, acá a la frente de los lotes, y, o sea, pues que ya ha crecido mucho acá lo que es aquí Las Palmas, la vereda. ¿Y dónde va usted con más frecuencia? ¿Dónde se va, cuando se va a pasear, a qué municipio va? ¿A Envigado, a Medellín, Río Negro, La Ceja? Pues ya, a ver, yo voy a La Ceja porque allá vive una hija, en Envigado también vive una hija y en Medellín vive mis hermanas, entonces yo por ende visito todos los lugares. Y acá es muy bueno en Las Palmas porque hay salida para muchas partes, para Río Negro, para El Retiro, para La Ceja, para Sonsón. Envigado es un sitio pues donde hay vías para muchas partes, que uno se puede mover, no estamos acá encerrados. Y como usted lo dijo, este clima es delicioso, se siente un frío muy sabroso acá en el Alto de Las Palmas. Vamos a seguir recorriendo todo este caserío para que nos cuenten historias de toda esta linda región del municipio de Envigado. Las Palmas cuenta con su Junta de Acción Comunal, que ha hecho una gran labor en bien de toda esta comunidad, con la Junta del Acueducto, Grupos Sociales, Juveniles del Adulto Mayor y la Legión de María. La Capilla San Pío X fue creada como parroquia en el año 1984. Es una comunidad muy querida, donde se trabaja pues en todos los aspectos, ¿cierto? Y sobre todo con la acción comunal, que es como el ente promotor y, digámoslo así, los líderes, ¿cierto? Al fin de cuentas, pues es una vereda. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a la Junta de Acción Comunal y a toda la comunidad el acompañamiento y la ayuda que me han prestado durante este tiempo de construcción del templo Casa Cural. Ellos han estado muy unidos, hemos trabajado muy de la mano. ¿Acá donde ellos se reúnen es de acá de la parroquia o hace parte de la habitación comunal? El salón parroquial, ellos se reúnen con mucha frecuencia acá en el salón. ¿Qué día se reúnen, no sabe usted? No, ya es como cuando hay la necesidad. Bueno, y usted como sacerdote, ¿en qué más se vinculan ellos con la parroquia? En todas las actividades, prácticamente todas las actividades religiosas, culturales, se ha llevado un trabajo pues muy unido, ya que la Junta de Acción Comunal y los líderes trabajamos muy en unidad. ¿Quién lo acompaña usted acá en las labores eclesiásticas? Pues hay una trabajadora, Carmen, digamos acá en la casa, y en la comunidad todos, sobre todo pues un equipo de líderes, un grupo de apoyo. ¿Qué días se celebra la Santa Eucaristía? Se celebra todos los días, menos los miércoles. ¿A qué hora? 6:00 p.m. en semana, y sábado y domingo. Los sábados celebramos 4 y 6, y domingos tenemos 8, 10, 12, 4 y 6 p.m. Y ahora que se aproxima la Semana Santa, ¿también tiene usted la celebración acá de la Semana Mayor? Sí, sí, nos estamos preparando. ¿Qué hacen, pues, lógico que todas las...? Es decir, todas las ceremonias que la liturgia nos indica. ¿Hacen procesiones también? Sí, sí. ¿Tienen imágenes? Sí, hay algunas imágenes. Pues había muy pocas imágenes, se han conseguido unas cuantas. No hemos podido completar precisamente por estas dos obras de templo y casa cural, que la economía pues siempre es escasa. Claro, ¿cuándo iniciaron? Entonces, en el tiempo que usted lleva acá, le tocó la construcción de la casa cural y remodelaron la iglesia. Todo, es decir, de lo anterior no queda nada. Todo se demolió y se volvió a construir.
Bueno, padre, muchas felicitaciones, una bueno, gran labor gracias. Que esté por acá. Sí, muchas gracias, y esto es pues, es el esfuerzo de toda la comunidad y sobre todo la acción comunal que ha estado muy pendiente y aún también pues mucha gente de otras partes, ¿cierto?, se han vinculado en algunas ayudas. Sí, benefactores. Los invitamos para que aprecien este video sobre la Capilla de las Palmas que nos facilitó John Jairo Rueda García. La región de Las Palmas perteneció al curato del Retiro desde su fundación. En ese tiempo, al párroco le era muy difícil administrarla. Pedía con frecuencia ayuda a los sacerdotes de Medellín. Entre ellos estaban el presbítero Ramón Arcila Ramírez, más conocido como el Padre Arcila, nacido en el santuario en 1896. Monseñor Bernardo Cardona Pérez, canciller de la arquidiócesis, quienes trabajaban en el seminario conciliar. Todos estos sacerdotes daban la Sagrada Eucaristía en los diferentes sectores de la vereda. Hacia 1955 se vio la necesidad de construir una capilla, puesto que para poder recibir la Eucaristía, los habitantes de Las Palmas tenían que desplazarse hasta el municipio de Envigado por caminos de herradura o hasta el Retiro. Don Antonio Saldarriaga obsequió para la construcción una cuadra de tierra. Para ese entonces, había sido nombrado para administrar espiritualmente la región el padre Fabio Velázquez, hombre dinámico y entusiasta. Obtenida la licencia de la curia y de acuerdo con el señor cura párroco del Retiro, que lo era entonces el padre Jaime Vallejo, con la ayuda de algunas personas pudientes como don Juan Guillermo y don Diego Restrepo y la colaboración decidida de las hermanas Saldarriaga, Isabel Jurado, Eloísa Jurado y otras personas muy colaboradoras. Se hacían convites, donde todos los habitantes acudían. El padre Fabio era muy carismático y todos lo querían. Este presbítero no se quitaba la sotana para trabajar. En cambio, se la amarraba y comenzaba su labor de construir el templo, el cual comenzó desde sus cimientos. Al frente del templo estaba ubicada una imagen de María Auxiliadora. Junto a ella se colocó una alcancía con el fin de recoger fondos para la construcción, idea que no dio resultado, puesto que los amigos de lo ajeno se estaban robando las donaciones que la gente de los alrededores aportaban. A los niños y niñas de ese entonces los disfrazaban de angelitos y los subían a los buses a pedir la donación para el templo. El padre Fabio también hacía romerías con músicos, donde él también cantaba y tocaba la guitarra. Los dueños de las viviendas ponían lo que iban a vender y el dinero recogido iba directamente a la construcción del templo. Se comenzó a construir comunidad, una comunidad parroquial comprometida. Las piedras para sentar las bases del templo las traían de la quebrada Las Palmas, que para ese entonces era más caudalosa y más cristalina. Bajaba el camión del señor Jesús García, lo llenaban de piedras y luego se llevaban hacia la construcción. El padre Fabio Velázquez, junto con unas damas de la comunidad, sembraban claveles en la parte de atrás del salón parroquial. Los días sábado, el padre Fabio bajaba a Medellín y las vendía para seguir recogiendo fondos para la construcción del templo. El padre también anunciaba en la misa que iba a dar serenatas y que le dieran la ofrenda por la ventana. Después de la construcción del templo, comenzaron a llegar las donaciones de las imágenes. El Santo Cristo y San Isidro, donadas por Ramón García y Eloísa Jurado. Nuestra Señora de Fátima, por Roberto Ortega y familia. La Santísima Virgen del Socorro, por Gabriel García. Santa Teresita, por un señor llamado Ernesto. La Virgen del Carmen, el Señor Caído y el Sagrado Corazón, donación de las hermanas Saldarriaga. La Inmaculada Concepción, por Rosario y Juan García. El Divino Niño, por Carlos Giraldo y familia. La Dolorosa, por Emma Rojas, Teresa Villa, Eloísa Jurado y Amparo de Yepes. La Santísima Trinidad fue donación anónima. En 1958 fue donada la imagen de San Pío X
que costó 350 pesos en ese entonces, donada por el señor Gabriel Arboleda y familia. Don Gabriel Arboleda, además de donar la imagen, fue quien propuso a San Pío X como patrón. Grande fue la devoción de don Gabriel Arboleda a San Pío X. Este santo fue siempre su pilar, su guía, porque siempre estaba en sus labios, ya fuera porque sintiera alegría o porque sentía dolor y tristeza. Todas sus metas las logró gracias a este Papa San Pío X. La primera campana la donó la familia Gallejas Merino en diciembre de 1956. Entre 1955 y 1969 administraron la capilla los vicarios colaboradores Fayo Velázquez, Luis Carlos Arbeláez, Efraín Ángel y Juan de Jesús Cortés. Estos sacerdotes venían a presidir la Sagrada Eucaristía los domingos e inmediatamente acabada la misa se devolvían. En 1969 ofició como capellán el presbítero Arturo Gómez, quien, aunque miembro del presbiterio de la diócesis, por quebrantos de salud residía en Medellín. El presbítero Pedro Claver Marín comenzó su ministerio sacerdotal en 1971, reemplazando al padre Arturo. Este sacerdote comenzó a hacer la construcción de la casa cural. En el tiempo en que él ejerció como capellán, se comenzó a realizar la procesión del Sagrado Corazón, procesión sin precedentes en nuestra región, pues la devoción era muy grande. Se organizaban carrozas, y los 9 días de la novena se lanzaba pólvora, y las calles de nuestra vereda se adornaban con flores. A la ausencia del padre Marín, administraron los presbíteros Francisco Hernández y Tulio Ruiz de la parroquia del Retiro. A pesar de que la parroquia San Pío X de Las Palmas está ubicada en territorio envigadeño, pertenece a la diócesis de Sonsón Río Negro, puesto que en los inicios de nuestro templo perteneció a la parroquia Nuestra Señora del Rosario del Retiro. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Del estatuto tributario se les dará mayor equidad a los comerciantes que pagan el impuesto de industria y comercio. Si usted es un comerciante que no tiene venta de licor en su negocio, continuará pagando el valor equivalente a solo una VT o unidad de valor tributario. Es decir, el cobro del impuesto de industria y comercio se le generará por 27.485 pesos, a diferencia de los comerciantes que sí tienen venta de licor en sus establecimientos, que deberán pagar lo equivalente a 2 VT, es decir, el impuesto ahora les llegará por un valor mensual de 54.970 pesos. No es lo mismo un comerciante que vende licor en la zona rosa o en el parque que un comerciante o en la, o junto a la terminal o en otro sitio donde hay más afluencia de público que un comerciante que vende licor en cualquier barrio, digamos, del periférico en el municipio. Entonces, la idea es que se haga más equitativo el impuesto de industria y comercio. Los comerciantes que tengan alguna duda o inquietud sobre el cobro del impuesto de industria y comercio para sus negocios
pueden acercarse a las oficinas de impuestos para recibir asesoría completa y especializada sobre este tema.